Hola, los aspectos más significativos de la psicoterapia oriental focusing o FOT. F -O -T. Bueno, el primer aspecto que voy a señalar es el enfoque en la experiencia vivida. El, esta terapia se enfoca en la experiencia presente de la persona. Incluye o considera las sensaciones corporales, las emociones, pensamientos y vivencias. Se considera que la experiencia vivida contiene una información muy valiosa que puede guiar el proceso terapéutico hacia la resolución de problemas o el desarrollo personal de las personas. Uh -huh. El segundo aspecto es el focusing entendido como técnica. Este es como la piedra angular de la psicoterapia mental focusing. Ya si bien es cierto, el focusing es un proceso, pero a la vez también es una técnica, y esta consiste en dirigir la atención, llevar la conciencia hacia el cuerpo y prestar atención a las sensaciones físicas que surgen en relación a algún tema o problema en específico. Salienta así a las personas a que mantengan una actitud de apertura y curiosidad y aceptación a estas sensaciones que van emergiendo eh, según lo que se esté tratando. Esto permite que surjan insights o revelaciones intuitivas desde tu propio cuerpo.